preste mucha atención. Falsos funcionarios de Prosperidad Social estarían estafando a personas de bajos recursos. Escuche la historia. Bueno, yo iba por la parte de la galería cuando de repente se me acercó un señor con un chaleco azul que decía Prosperidad Social. Diciéndome que si a mí no me han llegado las ayudas de Prosperidad Social y que por la discapacidad mía. Entonces yo le dije que no, que yo no recibía ninguna clase de ayuda. Entonces no, que Prosperidad Social está agregando a discapacitados y a personas así para darle unas ayudas en el día de hoy, que son mercados y ayudas económicas. Entonces, deme su número de teléfono. Entonces yo le di mi número de teléfono. Enseguida de que yo le di mi número de teléfono, me dijeron que le diera el número de cédula. Entonces yo le di el número de cédula mío. Entonces me dijeron que me iban a estar llamando para poder contactarme, para poder hacerme física la ayuda que ellos estaban dando por medio de Prosperidad Social, que eso no tiene nada que ver si uno recibe renta ciudadana o Colombia Sin Hambre o Familias en Acción, que eso es una ayuda que está dando Prosperidad Social adicional a lo que está dando Prosperidad Social así en los pagos que están haciendo ahora. A los dos minutos me llamaron y me dijeron que alistara el certificado de discapacidad y que me acercara al lugar para ellos poderme tomar los datos bien tomados. Y yo me acerqué, me llamaron y me dijeron que fuera al parque el 12 de octubre. Entonces yo me dirigí allá cuando llegué. Después me dijeron que no, que ya se había movido el señor para Cristo Rey, el parque Cristo Rey. Yo cogí una moto y llegué allá a Cristo Rey. Entonces cuando llegué allá estaba el señor, tenía dos hojas. Una que para llenar un formulario y la otra decía si ven, otra hoja que había que llenar. Entonces cuando era con un afán ahí, que lo hiciera rápido, que no sé qué, que le diera el número, que le diera mi teléfono para que le abrieran X para ellos colocar una aplicación o un código para poder que me activaran la ayuda. Cuando ellos me hablaron de Nequi, ya yo dije que no, que yo no le podía dar mi número, ni mucho menos, porque yo no usaba ni Nequi, ni DaviPlata, ni nada de estas aplicaciones digitales. Entonces, ¿por dónde vas a recibir la ayuda? Entonces, me dijeron que llamara a la doctora de Prosperidad Social para ver si la podían activar por Supergiro. Yo le dije, sí, por Supergiro. Entonces yo recibo el código por Supergiro. Entonces cuando dijo que por qué, qué me pasaba, cuál era la desconfianza, yo le dije, desconfianza no, sino que Prosperidad Social no pide Nequi ni estas clases de aplicaciones. Entonces es que ¿a dónde estaba la oficina? Me dijo, aquí a la vuelta. Entonces yo le dije, bueno, vamos a la oficina. Y no quiso llevarme a la supuesta oficina. Entonces cuando yo le dije, no, esto está muy raro. Entonces él me dijo, no, espéreme aquí. Entonces yo hablo con la doctora a ver qué me dice. Cuando yo me asomé a la esquina, así lo vi donde iba caminando. Cuando él me vio, echó a correr, o sea, se fue corriendo. Yo aquí tengo el número de donde supuestamente ellos tienen los contactos para que, bueno, yo le digo al pueblo, a las comunidades, a las personas que están cobrando, que tengan mucho cuidado con estos delincuentes que no andan sino buscando la forma para robarle la platica, que con tanto sacrificio la platica está llegando, tantas familias vulnerables, tantas familias en pobreza extrema, para que no vayan a caer en la trampa. Aquí está el número 300-717-0600. Si ustedes reciben llamada de este número, estén atentos, denuncien, no nos podemos quedar callados, porque por eso, si nosotros no denunciamos, nos siguen robando y hay que denunciar a los delincuentes, hay que denunciarlos.